La presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó este mediodía en Ecuador junto a otros mandatarios latinoamericanos de la inauguración de la sede Néstor Kirchner, perteneciente a la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, y que tiene en su ingreso una estatua del ex jefe de Estado. Recordemos que el funcionario fue el primer secretario general de la organización, que nuclea a 12 estados de Sudamérica y tiene un alcance de 400 millones de ciudadanos de la denominada Patria Grande. Las características de este monumento es que la presidente de la Nación pidió que tenga el diseño similar al emplazado en el barrio del Carmen, lugar que vio crecer a Néstor Kirchner en el ámbito de la política y cuya figura es la mejor que lo representa. Las principales características del bronce es su vestimenta, tal como estaba acostumbrado a vestir el expresidente, con sus mocasines y su saco abierto, y tal como se lo puede encontrar en la esquina de Defensa y Pasteur, en el monumento emplazado por la unidad básica Los Muchachos Peronistas. Ambas obras pertenecen al artista Omar Villalba. La escultura se alza más de 3 metros del suelo y su rostro se muestra sonriente y con un brazo extendido hacia el cielo. La presidente de la Nación, y tal como compartimos en nuestras imágenes, compartió en su cuenta oficial de Facebook una foto del monumento inaugurado hoy en Ecuador con la frase: UNASUR ya tiene sede permanente en el centro del mundo. Se llama Néstor Kirchner.